Hello, guys. How are you? Good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm very well. What about you, Ivan? What are you doing today? Oh, working. Working. You are working, remember? I am working, okay? I am working. Okay. Working too late on Friday. Yes. Yes. Okay, and you're taking English classes too, right? Hello, Candy, Candy. Hello, good evening. Good evening. How are you, Jorge? Hello, Nelson. Hello, Candy. Nice to see you guys. Thank you for being connected on time. Hello, Maritza. Hello, Luis. Hello, teacher. Good evening. Good evening. What happened with Esmeralda? Ayúdenme con las cámaras, guys. Vaya, yo creo que ayer terminamos todo, ¿verdad? ¿O hay algo pendiente? El reading nos quedó pendiente, ¿sí? We need to read a little bit, ¿ok? Vamos a leer algo y prácticamente ya terminamos. ¡Yay! You already finished. ¿Cómo se sienten, guys? Como la última clase. How do you feel? I'm so happy. Sorry. I weren't in three class, I think. But I work in the platform and I finished and I have my diploma. Certificate. Diploma or certificate. That's great. Okay, very good. Okay. Good, guys. Hello, Azucena. Mire cómo es el último día. Entonces, Azucena ya se nos conectó. Teníamos días que no la veíamos, Azucena. Anyways, guys. Entonces, solo nos queda pendiente la lectura, ¿ok? Reading the changing family, right? Who wants to read today? Quiero ver quién quiere leer. Who wants to read, guys? I want to read, sir. Nelson, as usual, siempre Nelson. Igual, después Candy, entonces, okay? Let me zoom it out. Okay. I want to read too, teacher. Okay. Okay, who said? Francisco, okay. So, Nelson, Candy, and Francisco, go. Y Iván también. Ah, Iván también. Y luego Maritza, espérenme, lo voy a anotar mejor para que no se me olvide. Vaya, pues, comience a leer, please. Teacher, Judy loves her work, but she feels... Ah, fíjese que no vamos ahí. Aquí sería, American families are changing. Okay. American families are changing. Changing. Mm-hmm. One important change is that most married women now work outside the home. Women. Okay. Women. What happens when both parents work? Read about the morals, about the Morales family. Mm-hmm. Okay, let's continue. Permítame, guys, que necesito anotar quiénes. Vamos con Candy. Continue, Candy. Permítame, le voy a, ya se lo bajo. Continue, second paragraph. Judy and Steve Morales have three children, George 12 and 9. Judy and Steve Morales have three children. Okay,
Judy and Steve Morales had two children. George 12 and 9. Children, ahí no lleva ese. Children ya es plural, así que no le ponemos children. Solo children. Y children, George 12 and 9 and Emily 6. Steve as a computer programmer. This year, Judy's working again as a... This year? Mire las comas, ¿qué pasó, Candy? Mire, Judy y Steve Morales tienen 3 hijos. Josh, 12. Ben, 9. Emily, 6. ¿Ok? Acuérdese de respetar los signos de puntuación, ¿ok? So... Please start all over. Termine, por favor, hasta el punto antes de the family. Ahí sigue con Francisco. Steve is a computer programmer. This year, Judy is working again as a hospital administrator. Again. Again. No gain. Again. Again. Hospital administrator. Okay, Francisco, continue. Thank you, teacher. The family needs the money and Judy likes her job. Everything is going well, but there are also some problems. Okay, what is the problem? Continue reading the part of the paragraph, okay? Now. Okay. Now that Judy is working, Steve has to help her more with the housework. He doesn't enjoy it. Now that Judy's working, Steve has to help her more. La tiene que ayudar más. Has to help her more with the housework. Everybody say housework. Housework. Okay, thank you, housework. Guys. Housework. Housework. Okay, housework, okay? He doesn't enjoy it. No, no le gusta. ¿A quién le va a gustar hacer haciendo las cosas de la casa, verdad? Nobody likes to do the housework, pero hay que hacerlo. Continue, yes. Maritza. Okay, teacher. Judy loves her work, but she feels too tired and busy. She feels too tired. She se siente demasiado cansada. She feels too tired. Okay, she feels. She feels too tired and busy. She's busy. In busy. Tired. Tired. No tired. 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 Como que dijéramos taller, pero en lugar de la Y, le diríamos tired. Okay. Y la de al final, tired. Tired. En busy. Busy. ¿Qué es busy? En busy. Busy. En busy, she also works. Pero ahí hay un punto. Póngale pausa. Okay. Judy loves his work, but she feels too tired and busy. Punto. Continúa. Okay. She also worries about the children. She also worries. She also worries. Ese, Maritza, por favor. Okay. She also worries about. She also worries about the children. Worries about. Worries. Worries. Worries about. About the children. Judy has to work on Saturdays. Work. ¿Qué es work? Trabajo. Work on. Work on. Work okay, es usar work. El pasado de usar. Eso okay. Es work. Judy has yo to work. Utilicé otra camisa ayer. I wore. No es work. Okay. Sonidos finales, Maritza, por favor. Dele más entonación, más fluidez. Okay. Come on. Judy has to work on Saturday. So Steve and on Judy Saturday, don't. El sábado Saturdays, o todos los sábados. Saturdays. Thank you, guys. ¿Por qué no me leen las heces? So Steve and Judy don't help. So, por lo tanto. So Steve, no. So, Steve and Judy. And Judy don't have a lot of free time together. Have a lot of time together. Ayúdeme a leer, por favor, el mismo párrafo, Luis, con un poquito más de entonación
y respetando las comas y los puntos. Ok, please, go. ¿Desde dónde, perdón? Desde Luis, Judy. Continue, Luis. Okay. Hi, teacher. Judy loves her work, but she feels too tired and busy. Judy loves her work. Su trabajo. Judy okay. loves her, her work. But she feels too tired and busy. She always worries about the children. Judy has to work on Saturdays. So Steve and Judy don't have a lot of free time together. Free time. 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 Together. Guys, insisto, los sonidos finales, mire, word. Pareciera guerra, ¿no? Work. Work on Saturdays. Work ¿Qué les he dicho Saturday. Siempre cuando leemos, guys? Una esa consonante con la vocal. Ok, así suena okay. mucho más fluido. Work. She has to work on Saturdays. Work on Saturdays. So Steve and Judy don't have a lot of time. Don't have a lot of time. ¿Sí? Todo junto. Ok. A lot of free time. Die. Time. All right, let's continue. ¿Quién más me había levantado la mano? Iván, Maritza. Teacher. No, Maritza Mister ya Iván. Estuvo. Iván, dígame. Mister yeah, sorry, Iván. Iván. Ok. Emily is having a great time in her after school program. When Judy comes to pick it up, she doesn't want to leave. Unfortunately, Ben's school doesn't have an after school program. Right now, he's spending most afternoon in front of He's spending most afternoons in front of the TV. He's spending most afternoons in front of the TV. In front of. In front Everybody, of. In front 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 of TV. In front of TV. In front of. In front of. In front of TV. Continue, Maria. Josh is enjoying his new freedom after school. He's playing his music louder and spending more time on the phone. Spending? Otra vez, spending? Spending, no en spending, es en spending. Acuérdese, no hay una E, no la leamos. Displaying his music louder and spending, spending. Otra vez me dice spending. Spending more time on the phone. Ay, más corbata. ¿Qué le estoy diciendo? Sonidos finales. Time on the phone. He's also doing a few household chores. Vaya. Gracias, guys. Thank you for your participation. Hoy sí. Vamos a hacer un par de preguntas, ¿ok? Y acá están las respuestas, justamente. Así que ustedes saben cómo contestar según lo que ven ahí, ¿ok? Our American family is changing.
are American families changing? Yes, they are. Yes, they are. Okay, yes, they are. We are. Oh, yes, American families. What are? Changing. Okay. How many children do Judy and Steve have? We have three children. Nosotros no, Judy and Steve. Nosotros no. They have three children. Three children. They have three? Children. Three children. Children. Sin la S, guys. Children. Children. Okay? All right. How old are they? George have 12 years. How old are they? George has no teacher. George working. ¿Me pueden escuchar por favor una vez más, guys? How old? Pregunto qué es how old. ¿Qué edad tiene ellos? ¿Y qué verbo estoy ocupando? How old are they? They are. ¿De dónde? ¿En qué momento dije have o has? No, ¿verdad? Dije verbo to be. Ok, para eso ocupamos el verbo to be. Ok, so they are, muy bien, they are. Y comienzo. Josh, 12. Ben, 9. And Emily, 6. How old is Emily? Years old. She's six years old, guys. Entonces usted dice she is. Acuérdense qué pasó con el verbo to be, guys. I am, am I? Pregunto. You are you? She is she? Ok. Escuchen, por favor, la pregunta, que de la misma forma ustedes responden. How old is Emily? She's six years old. Is Emily 12 years old? No, she isn't. All right. She's 6 years old. All right. Is Steve a computer programmer? Yes, he is a computer programmer. Is he an architect? No, he isn't. ¿Quién me dijo doesn't? Dios mío. Guys, estamos viendo lo más básico, el verbo ser o estar. El mismo que nos sirve para hablar de un present continuous, ¿ok? ¿Ya se les olvidó el present, el simple present del verbo to be? Vaya, les sigo preguntando. What is Steve doing now? ¿Qué está haciendo él? Judy, what is she doing? Judy's working. She's working. Exactly, she's working, okay? Is Judy working in a hospital? Yes, she is working. Okay, ahora se los pregunto. Where is Judy working? She is working in a hospital. Okay. What does she do? Simple present. What does she do? She is hospital administrator. Okay. Muy bien. O podría decir, she works. Ella trabaja. Okay. Por eso les dije, does. What does she do? Okay. Oh, she works as a hospital administrator. Okay. Does the family need money? Yes, she. Yes, they need money. I need.
todos necesitamos, pero escuché, ¿cuál fue el sujeto el que, lo, en, que les pregunté? Family. Family, muy bien, otra vez. Does the family need money? Yes, the family need money. Need money, Dios mío. ¿No, ven, no vemos la S ahí, guys? The family needs... Yes, they do. Needs money. Needs money. La familia necesita. La familia, yo sé que somos bastantes incluidos, porque está aquí la mamá, el papá y lo que sea. Pero si estamos hablando de la familia, estamos hablando de una, de un grupo. ¿Ok? Por lo tanto, ocupo das. They do. Das. Mm-mm. Ocupo das. Por eso dice, yes, they do. Pero como aquí estoy hablando de la familia, sería, yes, it needs. Es, ella necesita. O sea, la familia, right? The family needs the money. Y por eso está con la S acá. O sería, yes, it does. Exactly. Pero, okay. Pero ¿cuál fue el verbo que les pregunté? Does. ¿Cuál fue el needs, verbo que les pregunté? Need, ¿verdad? Oh, yes, need. The family needs money. Needs money. Cuando pregunto do o does, pongan atención en el verbo. ¿Ok? Vamos. Does Judy like her job? Yes, she likes her job. Exactly, she likes her job, okay? Are there some problems in the family? Are there? There are, respuesta. Are there some problems in the family? Yes, there are. Yes, there are. Are there, there are. ¿Se acuerdan, guys? Simplemente hacemos el verbo to be. Lo ponemos antes cuando es pregunta. Y si es respuesta, pues sujeto y luego verbo to be. Ok. Does Ben's school have an after school program? Yes. No. Does Ben's school don't have an after school program? No, doesn't have. No, he doesn't. He doesn't. Pero estoy preguntando, ¿cuál es el sujeto ahí, guys? I'm sorry, sorry. Subject. Ben. He. No es, no, no es Ben. Es Ben's school, o sea, la escuela de Ben. ¿De quién estoy hablando? ¿De Ben o de la escuela? De la escuela. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería su respuesta? Does Ben's school have an after school program? No, it doesn't. Aplauso, very good. It doesn't what? ¿Cuál es el verbo? It doesn't have. It doesn't have. An after school program. An after school. After school. After school. No. After school. Acuérdense que no hay una E, guys, ahí, por favor. After school. Okay. After school. So, program. The school program. Okay. Question, guys. What is Ben doing? He's spending most afternoon in front of TV. He's spending. Candy? Spending. Ah, ya se lo corregí. Y otra vez me dicen, he's spending. Esa S la hago una sola. He's spending a lot of time watching TV. Okay. Is Josh, presente continuo, is Josh enjoying his new freedom?
Is Josh? Yes, he is enjoying. Very good. Yes, he's enjoying the new freedom. And besides that, what else is Josh doing? ¿Qué más está haciendo Josh? What else? He's playing his music louder, spending more time. Okay. Is he spending a lot of time on the phone? Is Josh spending a lot of time on the phone? He's spending more time on the phone. Ah, muy bien, Iván. He's spending, ¿verdad? No hay una E para decirla, ¿ok? He's spending a lot of time on the phone, right? All right. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más les pregunto, guys. Con razón, Patricia no está participando. Dice que tiene problemas. She's having problems with the internet. Miren, está teniendo problemas. Ok, present continuous, guys. ¿Cuántas preguntas les he hecho? Miren, simple present con el verbo to be. Present continuous con el verbo to be más el verbo con ing. Les estoy preguntando do y does también. ¿Cuál fue ese tiempo? Simple present with the auxiliary. Very good. Do or does, ¿verdad? Muy bien. El simple present normal. Okay. Now, guys. Oh, sorry, I need to drink something. Permítame. Okay. Pregúntenme ahora, háganme más preguntas, por favor, guys. Según los párrafos, de este párrafo me pueden preguntar algo. Ahora ustedes me preguntan. Por favor, me escriben todos. What does Yuri do? Okay. Is escríbanme, Yuri, por favor, todos en el chat una pregunta. El último que me mande la pregunta, lo vamos a hacer, ¿cómo es? Le vamos a poner una penitencia, que nos baile, que nos cante, ¿ok? Y encienda la cámara, por favor. ¿Ok? Vaya, ahí está, guys, ahí está. Por favor, voy a tomar algo porque necesito tomarme una pastilla y no tengo mi agüita. Por favor, mándenme cualquier pregunta que se les venga a la mente, por favor. Tienen un minuto exactamente. One minute. Thank you.
madre, ¿qué era? ¿Cómo que fueron? Qué viejo. Francisco, su micrófono está activado. Perdón. Hola, hola. Vamos a ver cuántas personas me han enviado los mensajitos. Ya me aturdieron con tantos, sí, pues, con tantos. Problemas con la conexión, me ha estado sacando la, no sé, el internet, como que lo tengo un poco bajito. Está bien, Patricia. Ya habíamos leído que tenía problemas con el internet. Vamos a ver cuántas preguntas me han enviado, guys. Eso, somos 15, tengo 15 respuestas, ¿ok? Y somos 3, 6, 9, 12, 13. Hey, así que hay personas que me han mandado más. Vamos a ver quién es el último, guys. ¿Cuál va a ser la penitencia que les vamos a poner? Que nos cante. O que nos bailen. No, en serio, guys. Where is? Maritza, ¿qué me está preguntando solo ahí? Perdón, teacher, lo que pasa es que se me fue rápido. Le pregunté allí, la última que le envié es dónde trabaja ella. Ok. Is Jody working now? Y me comí la K. What is Jody working? What is Jody doing? Escribí demasiado rápido. Is Steve enjoying? Enjoying what? His job? Which family member feels too busy? Esa no te, no, no le veo. No le veo forma de pregunta, guys. Is Steve helping more at home? Yes, he is. What's Steve enjoying? Oh, he's enjoying watching TV. Is Steve help? Candy, ¿qué le pasó ahí? Le vamos a poner una penitencia, Candy. ¿Qué le falta? ¿Me la puede arreglar, por favor? Te la haréis. ¿Ah? Hola, hola. No entendí. I didn't understand. Is Steve help more at home? ¿Qué le falta, Candy? ¿Cuál es la estructura de un present continuous, guys? What's or help? Is Steve helping? Hice. Is Steven helping? Muy bien. Is Steven helping? ING. Muy bien. All right. What's Steve enjoying? Does Judy love her work? Where is she working? Does Judy love her work? Otra vez. Where she works? Maritza, ¿qué pasó ahí? Maritza. Teacher, le quise preguntar dónde trabaja ella, pero me comí la K por escribir demasiado rápido y las otras estaba igual y se me fueron y no las pude borrar, perdón. Sí, pero ahí, guys, ¿qué es lo que le falta? Lo más importante le falta a Maritza para hacer preguntas. Lo más importante le falta. La tercera persona no se ocupa en preguntas, solo cuando estamos hablando. Is. Guys, en serio que no les puedo creer que se les olvidó el simple present.
teacher sería where do you do work? Es para tú y plural. That. Estamos hablando that. Del das, Jorge. Muy bien. Tercera where persona. Does she work? Exactamente. ¿Cuándo es que en el único momento que ocupamos la S, guys? ¿Cuándo? En el presente simple tercera persona. Solamente afirmativo. En tercera persona. Afirmativo. No pregunta ni negación. ¿Ok? ¿Qué le falta entonces, Maritza? Le falta... Where is she work? Where is she work? ¿Estás segura, Maritza? ¿Cuál va a ser la penitencia para Maritza, guys? Estoy confundida, ya me confundí, lo siento. ¿Cuál va a ser entonces? Que nos cante una cancioncita, vaya. Cántenos y le vamos a explicar cuál es el error que tiene eso. Quiero ver. Maritza, lo acaba de decir Jorge. Lo acaba de decir Jorge. Where does she work? Ah, entonces no es is, es do o does, ¿verdad? Para hablar en un simple present. Ok, vale. Penitencia. What is doing her family, dice Iván. What is doing he family? Menos mal que ya pasaron de nivel, guys, ok. Who's Judy help? Carla. Who's Judy help? ¿Qué me está preguntando Carla ahí? Where are living the Morales families, Iván. Bye. En serio, chicos, que me defraudan algunos. Me defraudan, chicos. Pero igual, se los voy a volver a explicar, ¿ok? Sí, chicos, se les olvidó el simple present, se les olvidó el present continuo, se les olvidó la regla del verbo con ing. Still help? María, ¿qué me pone ahí? Steven help enjoy house. ¿Qué es eso? Steve ayuda, disfruta la casa. Sí, quería vaya. Poner... Que él sí disfruta hacerlos. Bueno, hágamela bien, por favor, entonces. Corríjala. Díganos. ¿Qué le falta, guys? ¿Me ayudan? Still help enjoy house. Estamos desganados, maestra. Yo creo, teacher, que ya es por ser el último día. Es que sí. Teacher, no sé si is Steven enjoying in helping o oh, enjoy y helping house. No sé qué la otra palabra, ¿cómo sigue? Is Steven enjoying to con help. ING, el verbo to be más la ING. No, chicos, vamos a comenzar otra vez el nivel. No se preocupe. Pensé que ya habíamos pasado esto. Solo iba a ser un simple repaso. Solamente. Veamos. Trun, 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 trun. Lo siento, guys. Así como ustedes se sienten, yo me siento peor, créanme. Pero hay que trabajar, ¿no creen? Si están desganados, créanme que yo también. Lo siento.
No, teacher, yo creo que fue la prisa por hacer la respuesta o la cuestión. Very fast. Tiene razón. Creo que ahí, porque en lo mío, yo no sé, where are living the Morales family, ¿dónde vive la familia Morales? No está bien. ¿Para usted está bien? ¿Pregunta? Digo yo. No está bien, bueno. Iván. Ahorita se lo voy a corregir, permítame. Ok, please. Y van a disculpar, guys, porque en serio me duele todo ahorita, me duele todo. Hasta el alma y el corazón, porque ustedes en serio se les olvidó el verbo to be en el present continuous, se les olvidó el ing en el present continuous. Vea, Nelson, duele más todavía, sí, en serio duele más, guys. Don't let me down, guys. Vaya. Espérenme. Ay, ya vieron lo que estaba viendo yo. Y más que esta computadora, sí que está loca. Miren, no funciona. Ve, miren. Cargando. Para venir a rematarme, imagínense. Mire, vea, vaya, hoy sí, vaya. Mire, en serio, está compuesta, pero loca. It is crazy. Vaya, comenzamos una vez más con el verbo to be, ¿sí? ¿Para qué se ocupaba el verbo to be? Para la edad, lo que soy, lo que estoy, ¿sí? Yo soy, yo estoy. Tú estás, él está. ¿Para qué más se ocupaba un verbo to be? Para hablar de nuestra edad, ubicación, ¿sí? Lo que soy. I am a teacher. ¿Ok? Ya, el verbo to be ya lo sabemos, ¿verdad? Ah, y si es negativo decimos I am not. You are not. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de este? Yes, teacher. Igual es utilizado en el presente continuo. Lo mismo se utiliza para el presente continuo. Lo único que le vamos a poner el verbo principal con la ing. Así es. Vale. Entonces. Vamos a ver. Vale. Vamos a poner este ejemplo. Y voy a abrir una nueva. Vamos a poner una whiteboard. Ahí estamos. Miren. Steve helping Joe house. ¿Qué le falta en todo esto, guys? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer un repaso de un simple present. Ya del verbo to be ya lo sabemos, ¿sí? ¿Cuál es la estructura de un simple present, guys? Me acuerdo que le dije, solo en tercera persona se cambia el verbo. ¿Ok? Aquí es la regla de la tercera persona. Si estamos para hablando pregunta, de positivo, una afirmación. Subject. Plus verb. El verbo. Plus complement. Más un complemento. Yo soy, I am. Yo tengo, I have. Si es tercera persona, pues ahí se lo pongo. Ahí le cambio el verbo, ¿se acuerdan? En tercera persona sí se les pone la S a los verbos, ¿se acuerdan? Do you remember? Yes, teacher. Ahora en negative, ¿cuál es la estructura para negative? Un subject también, subject. Plus. Ajá. Don't o doesn't. Do or does not, ajá, más. Plus verb, plus complement. El verbo, ¿y de qué forma pongo el verbo? En su forma base, solo tercera persona, afirmativo, es que le pongo la S, ¿ok? Y depende, porque have, ¿cuál es la tercera persona de have? Has, muy bien, vaya. Ahora, hagámoslo en pregunta.
¿Cuál es la estructura de la pregunta? El auxiliar do o das. Do o das. Ah, vaya. ¿Me ayuda entonces, María, a hacer bien esta pregunta que me quiso hacer? ¿Qué sigue después de do o das? Más plus complement. No. Subject. El sujeto, guys. Okay, un subject. ¿Qué más? ¿Qué falta? Verbo. El verbo. El verbo. Sin cambiarlo. Y el complemento. Ya todos saben que tiene que llevar un complemento, ¿ok? Plus complement plus question mark. Question mark. Vale. Por favor, María, ayúdeme a reformular su pregunta según la estructura que acabamos de ver, o sea, la fórmula. Steven help in Joy House. Ayúdeme, por favor, a hacer la pregunta. Is Steven... María. Does Steven... Is no, das, María. Das Steven. ¿Cuál es la estructura, María? Do o das, ¿verdad? Does Steven help enjoying? ¿Qué quisiera preguntar ahí, María? Francisco, dígame. I can help her. Yes, please help her. Does Steven. Does Steven enjoy to help? ¿Disfruta ayudar? ¿Dónde? En casa. In house. Yes. Question mark. ¿Estamos, María? ¿Cuál sería la respuesta? Por favor, ¿me ayuda con la respuesta afirmativa? No. He doesn't. En afirmativa. Yes, he does. En el párrafo no lo disfruta, dice ahí. Por eso, pero usted dígame lo que sí. Yo dije no, he doesn't. ¿Y si fuera afirmativo? Yes, she doesn't. He enjoys. ¿Y la tercera persona dónde quedó ahí? Yes, Steven enjoying helping in the house. ¿Me ayudan por favor, chicos? Steve. Yes, teacher. Yes, he enjoys. Steve he enjoys, no enjoying. To helping okay. House. Me le está poniendo ING y el simple present no vamos con ING. ¿Ok? Simple present es simplemente auxiliar. Do, does, para preguntar, para negar. Si es afirmativo, le pongo la S. ¿Ok? Steven Jobs to help, enjoys to help in his house. ¿Ok? Ahora, si fuera negativo, ¿cómo fuera? Steve doesn't enjoy. Does not, verbo, enjoy to help. No disfruta ayudar. Okay. ¿Estamos, guys, con el simple present? ¿Tienen dudas o preguntas? Hey.
Eso es un simple present, ¿ok? Ahora bien, recordemos el simple present del verbo to be. ¿Cuál es la estructura? La misma estructura, solo que acá no le ponemos ni S ni nada. Solo conjugamos am, is, are. ¿Ok? Subject. To be, am, are, or is. Cualquiera de las tres formas, ¿verdad? Y este se les estaba, se los acabo de enseñar el mismo, ¿verdad? El verbo to be, simple present. ¿Ok? Simple present. Aquí tenemos cuando se ocupa cada uno de ellos. ¿Ok? Y luego. Plus complement. Un complement. I am, you are, she is. Negativo. Hoy en negativo, ¿cuál es la estructura? Lo mismo, solo que posterior al to be sería el not. Le agregamos la palabra no. Muy bien. I am not. You are not. Ok, y en pregunta. El to be antecede al subject. The subject and to be changed. Vaya, mándenme por favor un par de preguntas en simple present con el verbo to be, ¿ok? Pregúntenme, por favor. Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ya dijimos, sujeto después. ¿Y primero sería el verbo? Work. El verbo to be. Ah, ¿cuál es la diferencia entre los verbos regulares y el verbo to be? What's the difference? En que el to be tiene tres formas, dependiendo del sujeto. Uh-huh. Y no ocupa auxiliar, ¿verdad? El verbo to be, el mismo se conjuga. Con los demás verbos, ocupamos auxiliares. ¿Ok? Vaya. Entonces, pregúntame pues, tengo 7 mensajitos. Vamos, are you a teacher? Yes, I am. Am I studying English, Carla? ¿Qué pasa ahí? Eso es un present continuo. Le falta la ING. Todavía no les he explicado, no he llegado al present continuous, que supuestamente ya lo vimos, ¿verdad? Mejor no le contesto a la teacher, me va a decir. I am very tired. Sí, Nelson, very. Hey, yes, my daughter is happy. Patricia, me está hablando del futuro ahorita. Is she work? Jorge, ¿qué pasa con el verbo to be? ¿Es él trabajar en hospital? ¿Qué le falta ahí? ING. Le falta la ING. Y si no fuera con ING, ¿qué es lo que podríamos mejorar ahí? I am Candy. Am I 20 years old? Ah, perdón. Sí, muy bueno. Ahora sí. Are you from El Salvador? Are you tired? Are you sick? Yes, I am sick. Are you mother? Yes, I am a mom. ¿Me ayudas a arreglar esa pregunta, Jorge? Con simple present. Todavía no les he dicho de present continuous, guys. Simple present, Jorge. Simple present.
¿Cómo me arreglarían esta oración en presente simple, guys? Esto es un present continuous. Verbo to be, verbo ing. ¿Cómo lo arreglan? ¿Cómo lo hacen en simple present? Romeo, también le falta la ing. Is she at hospital? Eso es un simple present. Yes. No, is she at hospital? Exacto. ¿Está ella en el hospital? Sí. Pero yo quiero que me haga justamente con el verbo work. Does she work at the hospital? Muy bien. Aplausos. Does she work? ¿Qué? Auxiliar, sujeto, verbo. Ah, perdón, es que pensé que estaba preguntando siempre usando el to be. No, ahorita, yo si es que eso le estaba pidiendo, que me hicieran ejemplos con el verbo to be, pero también con el simple present. ¿Cuál es la diferencia? El verbo to be, él solo se conjuga, los demás verbos no. Ahora, para un present continuous, ya sabemos cuál es la estructura. Acá la tenemos. Afirmativo, ¿cuál es la estructura? Subject. To be. I am, you are, she is. Y el verbo principal, working. Verbo más ing plus complement. Exacto. Si fuera negativo, lo mismo. I am not. You are not. Solamente le agregamos el verbo to be. Ahora, háganme por favor preguntas, pero en present continuous. ¿Ok? Vamos. Mándenme preguntas en present continuous, please. Hoy sí. ¿Cuál es la estructura del present continuous? Primero, el verbo to be, luego el sujeto. ¿Sí? Acá tenemos la estructura. ¿Vamos? No, Candy, I am not eating. Yes, I am living in Suchitoto. ¿Los demás? No, no estoy enojada, Iván, pero ahí no me está ocupando present continuous. ¿Cuál es la estructura de un present continuous, guys? Para la pregunta, to be, subject, verbo en ing y el complemento. Ah, is Vilma teaching English? Es así. Ok, Iván. Está bien, pero para un simple present de verbo to be. Pero si yo quiero un present continuous, ya sabemos cuál es la estructura. Yes, Candy, I am studying French. ¿Alguien más? Are you using a computer? Yes, I am using a laptop. Okay. Yo no sé si están estudiando algunos, Candy, pero supuestamente algunos, some of you, algunos están estudiando. Otros solamente están pajareando. Guys, ¿tienen consultas? Me queda un minuto, me despido de ustedes. ¿Tienen consultas, preguntas, dudas? La foto. Aclarar. La foto. Solo agradecerle, teacher, mucho por el aguante que he tenido. Pero no se preocupen. No, yo les pido de verdad disculpas porque de verdad, chicos, hoy sí me siento. Sí, se le nota. Muchas gracias por todo, por su paciencia. You can tell, ¿verdad? De verdad, pero sí me siento mal, guys. Pues de verdad. Chévere, de verdad, no es el objetivo sacarla de onda, más de lo que ya se siente, pero estamos aprendiendo y tal vez a algunos nos cuesta un poquito más que a otros, ¿verdad? Y no, gracias, chicos, pero no, sé que pero lo ha hecho no tengan bien. Pena, no tengan pena de preguntar. Y créanme que, pues, sí, la verdad que quizás no es el mejor día para mí, ¿verdad? Y pues lastimosamente no quiero que ustedes se lleven ese mal sabor, ¿verdad? De la clase, pero créanme que sí, ahorita no me siento muy bien, pero
guys, trabajo es trabajo y ni modo, ¿verdad? Hay que trabajar. Ha sido un gusto, si quieren nos tomamos las fotos, aunque, ¿verdad? Vamos a dejar de compartir. ¿Le puedo decir algo? Nos tomamos una fotito si ustedes gustan rapidito, dígame. Esa exigencia que usted tiene es buenísima, es buena porque lo avienta uno a buscar la respuesta, es buena y a mí me ha gustado eso. Su forma de dar la clase. Me alegro mucho, Iván, de verdad, le agradezco mucho. Y créanme que Dios me los bendiga también a ustedes, chicos. No sé si nos vamos a seguir viendo en otra ocasión, ¿verdad? Pero igual, me despido porque en serio ya mis otros alumnos me están esperando. Si gusta, nos toma la capturita de pantalla ahí. Sonriamos. Cristo nos ama. Amén. Así que, ¿verdad? Sonriamos. Good night, guys. Hoy sí. Bye, good night. Hoy sí los dejo. Bye. Tengo que ir, guys. Bye, bye. Take care. Okay. Good night, teacher. Bye, bye. Adiós a todos. Good night.